Bueno, pues en principio hemos llegado a un fuego muy desarrollado ya desde los inicios. Ya había roto por cubierta. Hemos mandado un tren de ataque bastante potente, pero efectivamente como la nave tiene bastante carga de fuego porque tiene dos laterales longitudinales llenos de oficinas con bastante carga de fuego, pues enseguida ese material se ha prendido y ha roto por cubierta. Y entonces ha progresado porque la nave, aunque es una construcción aparentemente única, luego está muy compartimentada por el interior. Entonces hay puestos más grandes, puestos más pequeños. Entonces el fuego ha ido avanzando, ha roto por cubierta, ha ido avanzando por las zonas de oficinas y hemos buscado un sitio limpio donde pudiéramos cortar. Esa ha sido la cafetería. Entonces en la zona de la cafetería hemos conseguido colocarnos, aunque esa instalación se ha perdido, pero hemos conseguido cortar ahí el fuego. Y ahora estamos intentando refrescar y apagar todos los fuegos que quedan en las zonas colapsadas parcialmente. Pero afortunadamente de 6.000 metros prácticamente hemos podido salvar 3.000, cosa que a priori parecía difícil. Seguiremos trabajando probablemente toda la noche y sin duda en todo caso dejaríamos un retén porque, como decía, en todas las partes dadas por perdidas por los colapsos parciales, pueden quedar fuegos, pequeños fuegos y conatos y reiniciarse, con lo cual de aquí no nos vamos seguramente antes de mañana por la mañana, eso seguro.